con ustedes, con todos nuestros televidentes. La noche de ayer pasamos por el Parque Duarte en San Francisco de Macorís y vimos un ambiente ahí, para mí, impresionante. Eso yo es fiesta. Creo que en Parque Duarte haciendo historia vida, con el síndico Alex Díaz. En lo que yo tengo de vida, en un día normal, ¿verdad? Porque no había, no había carnaval, ni había ninguna fiesta, ni había nada. Así que pudiéramos decir que es una fecha... festiva. La banda de música todos los domingos y lo que ahí se pudo ver haciendo historia. Ahí, era algo realmente impresionante la gran cantidad de personas que se está dando cita los domingos al Parque Duarte. Es algo que debe llenar de orgullo a San Francisco de Macorís. Y quiero destacar el trabajo que se ha llevado a cabo a través del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. No es esto una defensa directamente al alcalde. Alex Díaz, un alcalde trabajo, histórico, las cosas buenas, rescató hay que decirle, los parques en San Francisco de Macorís. Y hay que decirlo, qué bonito se ve ese parque. Yo no me pude desmontar porque mis hijas estaban un poquito enfermitas, pero realmente lo que pude visualizar ahí era algo realmente para mí impresionante. Tenía muchos años yo que en un día normal, un domingo cualquiera, no veía esa gran cantidad de personas asistiendo al Parque Duarte de la ciudad de San Francisco. Atención, DGC. Sí, a propósito de eso, hacerle un llamado a la DGC y al propio ayuntamiento. Tenemos que agilizar el tránsito porque para uno poder transitar en el área se hace muy difícil. De manera que a raíz de esto que se está dando, hacerle un llamado a DGC y al propio ayuntamiento para que creen hay un mecanismo de agilización del tránsito. Pero en sentido general, vaya nuestra felicitación al alcalde y a las personas que han estado involucradas con este proyecto de rescatar los parques y de llevar la banda municipal los domingos al Parque Duarte. La banda. Así que realmente... Los sábados mariachi, bueno, los domingos la banda de música. El próximo domingo yo estaré ahí porque no me lo quiero perder. Eso es historia. Debo de decir al pueblo de San Francisco que la DGC estuvo... en las zonas del Parque de los Mártires, no sé si se trasladó en algún momento, estuvieron yendo y viniendo a los dos parques principales de acá de San Francisco, sí. Pero estuvo en las zonas de, cuando de yo la pasé, avenida no había, en el Parque yo pasé de los más Mártires. O menos como a eso de las 8 de la noche, pero sabemos que es algo que quizás no se lo esperaban, ese gran cúmulo de personas en un espacio, si se quiere, que no se tenía previsto. Bueno, y es bueno que se esté rescatando la imagen, muchachos, un espacio la tan importante. Para nosotros no era extraño en nuestra niñez. El parque así permanecía los domingos, ahí íbamos todos, pero lo perdimos producto del incremento de la inseguridad y los atracos y las cosas, la gente no confiaba y el parque fue incluso en un momento antro de perdición. Iban Mozalbete a hacer... Mira, eso parece una feria. Muy pero bien, qué bueno excelente que se haya para todo el pueblo restablecido y que la banda pueda hacer su debut cada domingo como era antes. Y eso habla bien de una gestión dirigida hacia... rescatar ese espacio de esparcimiento. Sí, y ya se inauguró el otro parque en Vista del Valle a la entrada. Y que haya... Ventura Simó se va a inaugurar pronto también. Muy bien. Y que haya, sobre todo, convivencia, armonía entre ciudadanos. Tenemos que ir... Mira cómo... ¿Qué percibíamos nosotros ayer en Salcedo? Cómo la sociedad salcedense se integraba a su actividad. Y el escenario no era el parque, ni un recinto, era el barrio. Las casas, durante estos 4 días, la gente que vive ahí en esas casas, tiene que levantarse y cruzar, irse a trabajar con una caseta al lado de la puerta o en su galería. Y la casa es decir, decorada también. Todo integrado. Mira, eso es posible. Yo pienso... Claro. Que hay una parte que debe ser resaltada en esto y que están en las imágenes que Yeyan trajo y es la presencia de la familia en el parque. Sí, sí. Más importante que cualquier otra cosa es que la familia tenga un lugar para recrearse, un espacio sí. ¿Seguro? De forma segura, de forma gratuita. Segundo,
es importante porque saca al ser humano de la realidad virtual en la que se vive. Eso es calidad de vida. Correctamente. Nosotros estamos viviendo pegados de un computador, de un teléfono, y prácticamente dejamos de vernos a la cara, de compartir, de sentir la de movernos. Entonces pienso que en eso está la principal importancia de eso, y eso es lo que hay que incentivar, que la gente se vea la cara, que vaya y comparte sus problemas, sus aspiraciones, sus deseos, sus frustraciones, porque en la forma en que nos integremos, en la manera en que nosotros podamos compartir de tú a tú, cara a cara, nuestras vivencias, nuestras preocupaciones diarias, yo pienso que tenemos más posibilidades de transformar la cosa que detrás de un computador, de un teléfono. Muy bien. Vamos nosotros en este momento al tema central. A propósito, debemos de recordar que hoy se celebra el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Hemos estado a lo largo del espacio hablando sobre este tema. Y en este momento vamos a arrojar algunos datos para escuchar las opiniones de todo el panel y de los amigos televidentes, por supuesto. Bueno decir, Carolina, que lo de la No Violencia contra la Mujer fue una decisión tomada por la ONU a propósito del asesinato de la hermana Mirabal ocurrido aquí en la República Dominicana, y que es una celebración internacional. Sí. Lo que me preocupa es la invisibilización de otras cosas que trae esto de la no violencia contra la mujer, y ya tendremos ocasión de chequear eso ahora. De mañana.